lo viniste gente? No, en realidad he hecho esto para tener un rato íntimo entre los dos. ¿Qué? Anda, vámonos. Pero lo realmente es tan importante, ¿va a ver tías? Sí. ¿Y están buenas? ¿Va a haber chicos? Sí. ¿Y son guapos? Son muy majos. ¡Que no! Gonzalo, tío, ¿pero qué te cuesta? ¡Que no me vas a meter eso! Al menos no en una mochila. ¡Trae aquí! ¡Hostia, pero qué es esto! ¿Y esto? Es que me recuerda a mi infancia. Ahí vienen Lidia y Paula. ¿Vamos a acampar? Vamos. ¿Cuánto falta? No sé. ¿Pero no eras tú el que organizabas todo esto? Sí, pero es que Gonzalo me ha dicho que por aquí había un sitio mejor. ¡Es aquí! Bueno, Paula, ¿qué es lo mejor que se puede ver antes de morir? Yo prefiero la playa. Que pronto te voy a llegar el tsunami. ¿Cómo? Ah, que coincide contigo. Encendemos un fuego. Vale, vamos. Yo me quedo que estoy cansada. ¿Qué sed tengo? Me tenían que haber traído algo ligero como vodka o whisky para calmar la sed. A ver si González tiene bebida en la mochila. ¿Ocurre algo? No. Tienes que haber visto un arsenal de armas. No, es que había una rata. Pues aquí no hay nada. ¿Ocurre algo? Me pregunto si la madera ganará la pistola. ¡Pistola! ¡Papel! ¡Madera! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Yes! ¡We can! Que había puestos de peluquería ambulante. Mierda, he pedido el móvil, ayudarme a buscarlo, por favor. ¡Ah! ¿Qué ha sido esta vez? ¡Lidia está muerta! Y además tengo la Dilla. Veo que por los buenos no puede ser. ¡Pero! ¡Les han matado a los dos! Yo no he sido. Y te acabo de ver disparar a Ramón. ¡Es verdad! ¿Con qué pelos me acusas? ¡Dar vueltas, Pero chico, que no funciona. Pero tan difícil morir a manos de tu mejor amigo. Esto sí que es sorprendente. No es lo que parece. En este momento, todos nuestros agentes están ocupados midiendo el largo de sus porras. Por favor, manténganse a la espera. Me llamo Paula, por favor, necesito ayuda, me van a matar. Vale, me parece bien que te quieran matar, pero... ¿Dónde está Ramón? ¡Está muerto! No, perdona, me dijeron que estaba ayudando al niño del tercer mundo y ahora vaya, está muerto. Dile que me devuelva los 5.000 euros o si no, seré yo mismo quien acabe con él. ¡Hombre, Ramón! ¿Qué pasa, artista? Que sepas que me debes todavía 10.000 euros de los 20.000 que te di, ¿sabes? Así que como no me lo devuelvas, no te pienso escuchar una palabra más. Ah, y bueno, no me gustaría tampoco que te pasara nada malo, ¿sabes, Ramón? Tú ya me entiendes, Ramón. Así que bueno, tú ya sabes, cuando me lo devuelvas, hablamos. Adiós. Ramón, fiera. Juan, Ramón y Lidia han muerto, me están intentando matar. ¿Qué? Por favor, ayúdame, estoy cerca del lugar donde ponían el evento. Voy. En 10 minutos. Se te acabó el saldo. ¿Pero qué te hemos hecho? ¿Qué me habéis hecho? ¡No! ¿Qué me has hecho? Paula, no te fíes ni digas hasta que termine, por favor. Lo que quería decirte es que siempre me has gustado mucho y si quieres un día podríamos quedar y conocernos algo más. ¡Muérete, bicho! ¡Hija de una hiena! ¡Ese no es Gonzalo!
Fue tal el dolor que sentí por recordar sus palabras que no me quedó otra opción que llamar a las únicas personas que me podrían ayudar. Lo único que me quitaba el dolor interno era el dolor externo. Cada día me curtía en cuerpo y alma en miles de flexiones abdominales, intentando superar los más grandes, eso y una buena alimentación, que me hicieron olvidarme de ti, hasta que Ramón, con toda su ingenuidad, me dio la oportunidad de vengarme. Pero yo nunca le haría eso a nadie. ¡Mentira! Tenemos visita. ¡Has venido a buscar tu muerte! ¡No tienes que matarnos! Claro, ¿qué se dice en estos casos? Ah, sí, no diremos a la policía. Es un error que tiene cualquiera. ¡Podemos ser amigos! ¡No! Tienes razón. ¡Qué gusto me queda! Despierta, guapa. No me mates, por favor. No me queda otra, ya lo sabes. Este asesino tiene a sus víctimas aterrorizadas. ¿Te gustaría observar cómo el asesino maneja su herramienta? ¿Quieres ver cómo se la clava una y otra vez? Si quieres ver cómo acaba esta escena, manda un SMS con la palabra asesino malote al 82X por raíz cúbica de 6,5 y partido del cubo de 69Z por menos 105. Te morirás de placer. ¡Ya está! Lo he conseguido. Esto no pasa en las películas y nadie se va a enterar de nada. Espera, ¿me estás grabando? ¡Ah! Ya está, ya ha pasado todo. Un momento. ¿YouTube? ¿Suscribid? ¿Comentarios? ¡Tú!